Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estamos entrenando después del Ultra de Yecla. Hoy es martes, han pasado 2 días desde la carrera. Obviamente no sé cuándo subiré el vídeo, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ya recuperado. Ya recuperado. Nada, hoy vamos a hacer un entreno muy suave, una media horita, tranquilos, y nada, grabamos este vídeo pues para compartir un poco la experiencia de la carrera, sensaciones, y también contaros cómo fue el correr juntos, el correr por equipos, ya que bueno, podemos sacar grandes aprendizajes y muchos pros y unos cuantos contras. Ah, por cierto, llevamos la camiseta de la carrera. Aquí os la enseño un poco. La verdad que está muy chula. Ya os contaré más sobre ella en la review que haga de la carrera, ya que también llevamos los calcetines y es una bolsa muy top. Pero como digo, ya os contaré mejor en otro vídeo. Bueno, a ver, sensaciones de la carrera. Yo personalmente me encontré bien, tuve buenas sensaciones. Sí que es cierto que, como os comenté en el vídeo, el hecho de cambiar la rutina de mi día a día, pues notaba que estaba más cansado, pero bueno, que eso al final es acostumbrarse. Y por lo demás, todo bastante bien. Alimentación, todo me sentó bien, que igual ya os contaré en otro vídeo pues todo el tema de la alimentación que llevé, y acabé muy bien, la verdad. Así que yo muy muy contento. Señor Resina Mayor, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Bien físicamente, ¿no? ¿Te notaste sí, bien? Físicamente bien. Lo único es que a mí la nutrición pues no me sentó tan bien. Ya. Él sí que llevó más geles, ¿vale? Él fue con esa planificación. No, solo geles y bebida energética. Geles y bebida energética. Entonces, bueno. Aguanté bien hasta los 40 más o menos. A partir de ahí ya empezaron las molestias en el estómago y ya fui para abajo. Ya. Obviamente ya cuando no nos sienta bien, claro, cuando no nos sienta bien lo que tomamos, pues obviamente repercute, ¿no? En nuestro estado y al final las fuerzas pues van minorando, ¿no? Digamos que no asimilamos la alimentación cuando nos pasa eso. No hiciste muchas paradas técnicas, que esa fue la parte no, positiva. No, paré 2 veces, por lo menos. Ya. Tuve que parar 2 veces. Ya. Así que bien. Bueno, pero la parte positiva, que físicamente bien. Sí, físicamente el cuerpo sí que las piernas aguantaron hasta el final bien. Claro, porque al final es eso. No alambre ni nada. Que estábamos en el kilómetro, no sé, 50 o así, íbamos corriendo. Sí, todo ese tramo a partir del 46 hicimos un momento 8 corriendo. O sea que por esa parte también bastante bien. También fue la primera carrera de mi hermano con los bastones de bambú caseros. ¿Y qué tal? A ver, la verdad, la sensación es buena. O sea, no me digas que malas, que ahora me dejas mal aquí. Pero bien, los bastones muy cómodos, muy ligeros. Sí que verá que tienes que llevar más cuidado donde eso es, sí. Porque sí, si no, patinan. Eso es. Sí, claro, es un poco, que a lo mejor los otros, si llevan ahí la puncha esa, claro, ¿no? Llevan la punta esa de tungsteno, que eso se clava y no lo mueves de ningún sitio. Eso es. Pero entonces, con lo de bambú hay que dar un poco más de cuidado. Pero el hecho, por ejemplo, de no poder guardarlos, ¿qué tal? Da sí, igual. Como son muy ligeros, la verdad que eso no lo eché de menos. Ya. Yeah. Los podía llevar en una mano y no me molestaban. Ajá. Sí, la verdad que yo me he acostumbrado y no me molesta. Obviamente entiendo, hay gente que prefiere guardarlos, ¿no? Lo había estado usando en los entrenamientos y yo lo llevaba cómodo, por eso lo usé también para la carrera. Ya. Yeah. Bueno, todo es genial, le damos el visto bueno. Ya he probado los bastones. Así que bueno,
en general la carrera y las sensaciones fueron buenas. Obviamente en carreras largas sufrir, siempre vamos a sufrir, pues está claro. Que sea un pelín, pero vamos, es que puedes acabar mejor o peor, pero el sufrimiento es inevitable, ¿no? Que ahí siempre se sufre. Sí, claro. Entonces, bueno, en general, como digo, las sensaciones buenas. Y ahora os contamos un poco pues la experiencia de ir en equipo. Sensaciones de equipo, de ir juntos. Hay cosas buenas, ¿no? Y cosas que a lo mejor no son tan buenas. No, a mí me vino bien ir en equipo. Por eso quiero decir que yo veo cosas buenas y cosas malas. No muchas malas, pero bueno, algunas cosas que también está bien que comentemos. Sí. Empezamos por lo bueno, lo positivo. ¿Qué tuvo de bueno ir en equipo? Pues apoyarnos, eso. Ayudarnos mutuamente. Cuando uno está mal, pues el otro obviamente intenta motivar. Claro. Algo también que a mí me pasó era como que yo iba más tranquilo el afrontar la carrera, ¿no? Más como me siento seguro, ¿no? Acompañado. Claro, ¿no? Vas sí. Un poco con más seguridad, porque, por ejemplo, en otras carreras, por ejemplo, Costa Blanca, claro, tira ya a las 11 de la noche, empiezas tú solo. Te tiras horas sin ver. Exacto, es un poco la inseguridad que te puede generar el estar solo. Pero el ir juntos, vamos por esa. Sí. Pero el ir juntos, pues, nos aporta esa seguridad. A ver, obviamente, es muy difícil que los dos vayamos al mismo ritmo durante toda la carrera. Por lo mejor una carrera corta, vale, pero una carrera larga, pues influyen muchísimos factores, ¿no? Y es complicado que los dos también tengamos un muy buen día y que los dos estemos igual de fuerzas y que a los dos nos siente todo bien. Todo es complicado. Entonces el tema de los ritmos en carrera, pues es un poco pro y contra, ¿no? Porque a lo mejor tienes que estar, uno de los dos tiene que esperar al otro y se puede enfriar, yo qué sé, puede perder un poco el ritmo, claro. Pero también por otra parte, pero te puede venir bien para descansar un poco, ¿eh? Te puede venir bien, como fue mi caso, que a lo mejor en algún momento descansé un poco y luego al final acabé mejor, claro. Entonces un poco tema de los ritmos, pros y contras, ¿no? Y también algo que me parece importante, que si yo por ejemplo estaba bien y empiezo a tirar y él por seguirme, pues digamos que lo saco un poco de su punto y se esfuerza de más, luego puede ser perjudicial para él. Entonces, el correr en equipo, yo creo que el aprendizaje es ese, ¿no? Que hay que jugar un poco. Cómo se encuentre, según las sensaciones, exacto, de cada uno. Según las sensaciones de cada uno. Pues si llegar a un acuerdo ahí, más o menos. Y exacto, llegar al acuerdo de decir que uno a lo mejor tiene que esperar. Y el otro, pues, que no se esfuerce de más. Llegar a un punto para que ninguno de los dos salga perjudicado, ¿no? Yo creo que ese es un gran aprendizaje. Todo lo contrario que pasó en la carrera, que se puso detrás de mí con el palo a partir de 46. ¡Corre, corre, corre, te pares! No es cierto. Y me voy a adelantar aquello. No me engañes porque está el vídeo, lo pueden ver. Y no es así. Pero sí, eso es un gran aprendizaje. Entonces, el llegar a ese pacto me parece importante, ¿no? Una estrategia común. Sí que es cierto que a mí al principio me costó contenerme, que era como, jope, me encuentro bien, y yo, por ejemplo, en las carreras siempre suelo salir un poco más fuerte, o no me gusta pararme hasta que sea necesario, ¿no? Prefiero aguantarme si me estoy haciendo pipí o lo que sea, ¿no? Pipí suena un poco, pero... da igual. Se está meando. Se está meando. Me ha salido así. Bueno, me he perdido, vale. Eso, que prefiero aguantarme, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor el tener que pararme o tener que, pues eso, contenerme, me cuesta. Pero está bien, porque luego me di cuenta de que me vino bien, ¿no? Si no pierdes nada, pues exacto, va, que al final te das cuenta de que no pierdes mucho tiempo. Segundos. Eso es. Que no te adelantaba nadie. Eso es verdad, es verdad. Que a lo mejor te pueden pasar uno o dos, pero que sí, pero luego tú lo vuelves a pillar y que, claro, que no pasa tanto tiempo, ¿no? Que a veces yo tenía la sensación de que, como que si me paro, oye, ya está, ya pierdo un montón de tiempo. Y no es así. No es así para nada. En carreras cortas sí, está claro que en unos 10 kilómetros te paras a mear y ya está, y claro, no adelanta todo. Pero aquí no. Pero hay una carrera tan larga, eso se van a parar, todos los que te van a dar paso a ti se van a parar luego. Claro, ¿sabes? Claro. Otra cosa muy positiva también que yo pues vi o que experimenté fue el, no sé, divertirme más, ¿no? Al final, cuando ya, o sea, íbamos como por equipos,
la posición o el tiempo pasa a un segundo plano, y aparte de que estaba más tranquilo, por eso que hemos comentado antes de estar más seguros, también yo me divertí más, ¿no? Digamos que como la experiencia al final se multiplica porque la estás compartiendo con alguien, ¿no? Estaba riéndose de mí toda la carrera. Me iba riendo de él toda la carrera, metiéndome con él. Pero yo creo que también. Grabándome la cara cuando estaba jodido. Es verdad. Pero bueno, esa es una parte positiva, ¿no? Digamos que es como una experiencia al final más divertida, ¿no? Al compartirla, es obvio. Cualquier experiencia, siempre cuando la compartimos, se multiplica. También, como hemos comentado, el hecho de ayudar, por ejemplo, algo que puede parecer absurdo, pero él necesita que yo le saque algo de la mochila. Pues yo se lo saco. Eso viene muy bien. Me viene bien, en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. O venga, guárdame esto, o sácame lo otro, ¿no? Eso sí que parece una tontería, pero está muy bien porque quitarse la mochila y demás es un rollo. No, es una pereza. Desabróchala, póntela como si vas con guantes o lo que sea. Claro, claro. Esa parte está muy bien. Y bueno, eso más o menos en los aspectos positivos. En cuanto a lo negativo, pues es lo que hemos comentado, sobre todo, yo creo que lo más importante es el tema de los ritmos, a lo mejor tener que esperarte, que te puedes enfriar, también, bueno, lo que has comentado, Javi. Sí, el tema que, pues, según las personas, pues puede haber llegado a haber malos rollos ahí entre el equipo. Eso es, que a lo mejor uno quiere ir más rápido, el otro no puede, pero claro, eso es, que se puedan crear ese mal rollo. A ver, nosotros porque somos hermanos y no va a pasar eso, ¿no? Pero que podría haber pasado. Pero a lo mejor si vais a correr con un amigo y ese amigo, pues, se tiene que estar esperando, se enfría, pierde el ritmo, se cabrea con el otro porque el otro no puede. No sé, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, antes de hacer una carrera por equipos, valorar todos esos aspectos, porque eso va a pasar. O sea, es que en una carrera tan larga es que es imposible que los dos vayan al mismo ritmo, todo les siente bien, tengan el día perfecto, no tengan que pararse. Entonces, eso es inevitable, van a haber pues esas circunstancias, y digamos que esa puede ser la parte negativa, entre comillas, más que nada saberlo antes de hacer una carrera así. De hecho, bueno, en alguna carrera lo has visto, ¿no? No, sí, en alguna carrera sí que he visto de ir nosotros en equipo o lo que sea y pasarte a algún corredor solo y preguntarle y cabrear, ¿no? Me han dejado tirado un poquito más lento, claro, me han dejado claro. Tirado a los otros, han tirado para adelante y tal. Claro. Que eso puede pasar, ¿no? Que a lo mejor en la carrera, porque en ese momento te da un poco como de rabia, ¿no? De frustración, de decir, jope, es que yo me encuentro bien y no puedo tirar. Y a lo mejor, pues, dice, ah, pues tiro y que le den a mi compañero, ¿no? De equipo. Entonces, eso tampoco es el objetivo, ¿no? Si te apuntas por equipos. Y bueno, nuestra conclusión final, pues es que una experiencia muy buena, la recomendamos, eso sí. Antes de hacer una carrera por equipo, pues tener en cuenta esas cosillas y mirar bien con quién hacéis la carrera para que no os abandone. Pero sí, yo creo que es una buena experiencia. A lo mejor no para hacer todas las carreras, porque también es un deporte no más individual y también queremos exigirnos y queremos ver, pues, dónde están nuestros límites. Pero de vez en cuando hacer este tipo de carreras por equipos, la verdad que yo lo veo una gran experiencia. Así que nada, el Resina Team hará alguna carrera más por equipos, ¿no? Pero media maratón. No. Alguna carrera más larga por equipos seguro. No sé si este año. Sí, puede ser que hagamos alguna más. Corta seguro. Corta seguro que haremos alguna más juntos. Y larga, es posible. Es posible que hagamos alguna más. Así que nada, esa ha sido un poco la experiencia. Ahí podéis ver pues el vídeo, el resumen de la carrera. También, como os he comentado, haré la review de la carrera y otro vídeo de la alimentación que llevé. Y nada, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Si no estáis suscritos, os invitamos a que os suscribáis. Os invitamos. ¿Eh? Os invitamos. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.